Saludamos a nuestros televidentes y les damos la bienvenida a una emisión más del Informativo 8. Los invitamos a que conozcan los titulares de los hechos noticiosos más importantes de esta semana. Amagá sufre por ola invernal. Agencia Nacional de Infraestructura no asistió a reunión para escuchar las peticiones de la comunidad de Camilocé. Inició instalación de reductores de velocidad en el municipio. 235 millones fueron invertidos para mejorar la movilidad. Amagá se convirtió en sede de capacitación para los entes de tránsito del suroeste. Policía y Secretaría de Educación se preparan para la celebración del Día de la Niñez. El Dagrán declara en alerta roja al suroeste de Antioquia. El municipio de Amagá también sufre las indolencias de la ola invernal. La ola invernal se sintió fuerte en el municipio de Amagá. Fueron varios los sectores afectados, en especial los adyacentes a las fuentes hídricas, que sufrieron por aumento del caudal provocando represamiento y movimiento de masas. Las fuertes lluvias de los últimos días han encendido las alarmas de los entes de control, quienes han activado el Comité de Gestión del Riesgo. Vías, viviendas y hasta la planta de agua residual del municipio se vieron seriamente afectados. El día 3 de abril, en horas de la noche, se nos entra la quebrada La Magada, la planta de tratamiento residual. Nos inunda los lechos de secado, los lechos de filtro, nos inunda los tanques INOF, el laboratorio. La planta va a estar unos días fuera de funcionamiento y esto es una emergencia ambiental, porque es que esto también somos servicios públicos. Aquí llegan todas las aguas residuales del municipio de Amagá. La alta humedad ha provocado movimientos de masas, hundimientos y agrietamientos en tramos de vías departamentales y terciarias del municipio, dejando incomunicados algunas zonas rurales. Esta quebradita nunca se había crecido tanto como se creció anoche. Incluso yo tengo un muro de contención allá atrás de la casa y debido a tanta basura y tanto desorden que hay de aquí del muro de la casa mía para arriba, se tapó la salida del agua y el agua empezó a salir por encima del muro de contención que tengo. Ahí pueden observar cómo se me pasó el agua por encima del muro. Pues gracias a Dios no hubo pues como afectación en la casa, pero sí muy tristes porque nunca se había visto así tan horrible un aguacero acá. Otra preocupación que tiene la comunidad es el posible represamiento de las quebradas, que las fuertes lluvias aumentan el caudal y provocan deslizamientos de tierra, lo que posteriormente se vuelven pequeñas represas que podrían hacer estragos aguas abajo. El problema de esta quebrada ya viene tres veces que se nos ha salido. La de anoche sí fue más dura porque tuvimos más casas inundadas, pero con estas ya son tres veces. En este momento tenemos la problemática donde miren que no se ha sacado el material que necesitamos que saquemos, que nos saquen. En este momento hay arriba en la boca toma agua represada. En este momento hay 6 derrumbes. Entonces nos están represando el agua. En este momento el acueducto no tiene servicio de agua. Actualmente la vía que comunica el municipio de Amagá con los municipios de Fredonia y Venecia sufre afectaciones por la inestabilidad del terreno y la falla geológica que pasa por este sector. También se han presentado accidentes de tránsito y deterioro de bienes inmuebles, como en la entrada del conocido hotel Hacienda La Bonita. Las autoridades aún no se manifiestan respecto a este tema y se agrava con el cierre parcial de la troncal del café por deslizamientos, lo que provoca el tránsito de los vehículos que van al suroeste por esta vía. Se aconseja transitar con cuidado y estar atento a las autoridades de tránsito que se encuentran de manera permanente en este sector. Hace unos días la comunidad de Camilocé envió una invitación especial para la Agencia Nacional de Infraestructura ANI a Pacífico 1 para hablar sobre temas de movilidad en este sector. Desafortunadamente la reunión no quedó a gusto con la comunidad de este sector. Se realizó en el centro poblado Camilocé del municipio de Amagá una reunión informativa con respecto a las afectaciones que ha realizado la construcción de la doble calzada a las comunidades de este lugar. Bueno, este evento le demuestra a la Agencia Nacional de Infraestructura que aquí la gente responde al conflicto, a la necesidad de desarrollo del territorio,
con cultura, no como ellos estaban indicando que si vendían aquí se iba a generar un conflicto social. Lamentablemente ellos dejaron la silla vacía, no vinieron y siguen dilatando una respuesta contundente a una comunidad a la cual le transformaron el entorno, le transformaron las condiciones de vida y siguen con tecnicismos respondiendo y escudándose. No dan la cara, triste que no haya venido la ANI y ya esta comunidad se gesta en veeduría y seguramente vamos a oficiar a la Procuraduría General de la Nación porque ante la indolencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, lo que procede es ya un litigio de tipo jurídico. Algunos líderes comunales se encuentran pendientes al seguimiento de la construcción de la doble calzada, encendieron las alarmas, pues se encontraron puntos donde posiblemente hay mayor riesgo de accidente. Desafortunadamente la ANI no concurrió a este evento. Aquí estamos mostrando cuáles son todas las falencias que vive la comunidad de Camilocé y cómo pretendemos que la ANI nos corrija todas estas cosas. El objetivo como tal no se cumplió, puesto que la ANI no se presentó en otro momento, porque el tiempo fue muy corto y no pudimos hacer la presentación completa de todos los riesgos, porque evidentemente lo tenemos en la mano. Los líderes buscan que los directivos de la concesión tengan un canal de comunicación con las comunidades bajo los pilares de eficiencia para el desarrollo, eficacia en la utilización de los recursos y concertación con las comunidades. 235 millones fueron invertidos en el tema de señalización e instalación de reductores de velocidad. En esta nota les contamos cómo avanza el plan de movilidad en nuestro municipio. Para evitar posibles accidentes vehiculares, en especial los motociclistas, la Inspección de Tránsito y la Secretaría de Gobierno actualmente adelantan un plan de instalación de reductores de velocidad en los corredores viales donde se han presentado accidentes. Hoy queremos informarle a la comunidad que hemos tenido un poco de trastorno en la señalización de pintura en nuestro municipio por la ola invernal que estamos viviendo. Pero hoy afortunadamente empezamos a colocar los reductores de movilidad, los reductores de velocidad, que es una clemencia, es una petición y necesidad grande de nuestro municipio y es una deuda histórica que Amagá tiene con nuestra comunidad, con los peatones y especialmente con los conductores de Amagá. Amagá no tenía un plan serio y responsable de señalización hace muchos, muchos años. Hoy lo estamos cumpliendo en cabeza de nuestro alcalde Leonardo, pero a la vez es también darle herramientas a la gente que dice que de pronto le estamos atropellando con nuestro guardia de tránsito y discuten y generan muchas inquietudes por la normatividad, con esta señalización muy puntual que tenemos, con la reglamentación conforme a nuestro Código Nacional de Tránsito y con estos reductores, no solamente vamos a garantizar los procesos de tránsito, sino que vamos a evitar accidentes y evitar pérdidas humanas. De acuerdo con Carlos Mario Cuartas, inspector de tránsito, tanto la señalización como la instalación de los nuevos reductores se realizan como respuesta a los ciudadanos que solicitan medidas especiales para reducir los índices de accidentalidad vial en las vías de la zona urbana. Cada reductor de velocidad tiene un porqué, ¿cierto? Tenemos varios puntos identificados en el municipio donde hay una alta accidentalidad, entonces vamos a implementar reductores de velocidad donde se ha generado mayor accidentalidad, pero en la carrera 50, que es la principal, en cada intersección va a haber un reductor de velocidad. En la carrera 49, en la carrera 48 y en las vías aledañas al parque principal. Con la implementación de los reductores de velocidad lo que queremos es evitar accidentalidad. Ese es el fin de un reductor de velocidad. Más que permitir el control del policía, es garantizar la vida de todos los actores viales del municipio. Estos reductores de velocidad se van a empezar a implementar en horas diurnas y vamos a hacer cierres de vías parciales. Y en este mismo tema de movilidad queremos contarles que el municipio de Amagá se convirtió en sede para la capacitación de los entes de tránsito en el suroeste de Antioquia, capacitación que brindó la gobernación. La Gobernación de Antioquia está realizando en todas las subregiones del departamento capacitaciones para mejorar el tema de movilidad en cada municipio. En esta oportunidad, Amagá se convirtió en la sede donde se llevó a cabo la reunión con los entes encargados de la movilidad del suroeste. Bueno, esta es una estrategia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en compañía con la Gerencia de Seguridad Vial de la Gobernación de Antioquia. Estamos promoviendo unas capacitaciones en todas las subregiones de Antioquia sobre
gestión de la velocidad. La idea es poder abarcar todas las subregiones y que todas estas personas que nos encargamos del tema de la seguridad vial puedan entender esa nueva visión de ver el tema de la gestión de la velocidad. Esta estrategia permite a los municipios estar al tanto de las normas y viabilizar temas de señalización y otras disposiciones para una movilidad segura. La idea es que nosotros vayamos haciendo también el ejercicio en nuestros municipios y que propendamos porque los conductores de nuestras localidades también atiendan a todos estos llamados de mantener la cordura a la hora de conducir en nuestras vías. En el municipio de mi jurisdicción venimos afrontando un reto bastante grande. Debido al crecimiento económico que ha tenido el municipio de Urrao, que ha tenido un aumento exponencial, hemos tenido un crecimiento ostensible en el número de vehículos que han venido transitando por nuestras vías. El tema del parqueo, el tema de la negligencia, la imprudencia, la impericia y la violación a reglamentos, el tema del no acatamiento de las recomendaciones o reconvenciones que hacen nuestros agentes de tránsito, han generado ciertos retos que debemos adoptar como actores o como organismo en materia de tránsito. Generar estrategias de la mano de la Gerencia Departamental y de la Agencia Nacional son imprescindibles de cara a efectivamente adoptar medidas que nos permitan mitigar la accidentalidad, el consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol, la no utilización de elementos de seguridad que permitan efectivamente garantizar la vida y el acatamiento y porte de los vehículos, de los documentos, perdón, que debemos portar para poder transitar en debida forma. Además, este contacto entre otros entes que se encargan del tema de movilidad en cada municipio también ayuda a aplicar estrategias y buenas prácticas en la movilidad segura. El mes de abril se convierte también en la oportunidad para celebrar y recordar la importancia de la niñez. Los invitamos a conocer la siguiente nota para que ustedes se programen en el mes de abril. El mes de abril se celebra el Día de la Niñez y nos recuerda la importancia de la infancia en la sociedad. Asimismo, estar atentos ante la prevención del maltrato y trabajo a temprana edad. En este mes de la niñez y la recreación estamos realizando una campaña también en contra del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Es una práctica que se realiza por parte de grupos al margen de la ley. Entonces queremos en este mes, que es el mes de los derechos y los deberes de nuestros niños, niñas y adolescentes, vincularnos también con esta campaña en este municipio. Desde la administración municipal también se va a celebrar este día con jornadas de en conjunto con la Policía de Infancia y Adolescencia. La administración municipal en cabeza del alcalde Leonardo Molina viene organizando la Fiesta del Niño, el Libro y la Cultura, una celebración que busca resaltar el papel de la niñez, de una crianza amorosa, pero también resaltar el tema cultural y el tema de la lectura. Por eso los invitamos para que participen de las diferentes actividades que se van a desarrollar entre el 18 y el 24 de abril. Tendremos actividades en las diferentes instituciones educativas a través de la Dirección de Deportes, donde realizaremos recreaciones y actividades deportivas y lúdicas, pero también en nuestro parque principal vamos a tener actividades de sano esparcimiento, culturales, vamos a tener picnics de lectura, vamos a tener noche de poesía, vamos a tener también actividades de stand-up comedy, de oratoria. Entonces, cordialmente invitados para que con los niños, los jóvenes de nuestro municipio y todas las personas puedan participar de esas actividades que hoy desde la Administración Municipal y a través de las diferentes entidades y direcciones buscamos aunar esfuerzos para que todos ustedes puedan disfrutar de ellas. Esta celebración también se cruza con otras actividades que se conmemoran en este mes, como el Día del Libro y de la Cultura. De esta manera finalizamos la emisión del día de hoy. Los invitamos a que se queden con la programación habitual de nuestro sistema de televisión comunitario, Amaga Televisión. Nos vemos en 8 días con más información.